¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Ustedes saben que a esta hora tenemos una cita con los deportes, aquí en Noticias Tele Medellín. Jorge Almirón, nuevo técnico del cuadro Atlético Nacional, viaja a esta hora de Argentina rumbo a Colombia para ponerse al frente de los destinos del cuadro verde 2018. Antes de salir del aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, se notó algo sorprendido por el mensaje que el arquero Franco Armani entregó a hinchas del cuadro Atlético Nacional y a los dirigentes del verde y del cuadro millonario. Antes de su salida de Argentina hacia Colombia, el nuevo técnico de Atlético Nacional, Jorge Almirón, se refirió a la carta en la que Franco Armani aparentemente se despidió de la afición verdolaga. Yo sabía que había un acercamiento de River y él también manifestó que tenía necesidad de salir. Él lo manejó más la directiva porque cuando yo viajé para allá estaba bastante adelantado. Hay una cláusula de rescisión que creo que River le iba a hacer. Y lo que me han dicho a mí que el club, que si se hacía la cláusula no se puede hacer nada, pero menos de eso no le van a dejar salir. El argentino quiere contar con Armani en el equipo y por eso se vio sorprendido con el mensaje que el portero envió a los hinchas y dirigentes del verde y del cuadro millonario. Me sorprendió lo de la carta, de una manera de despedida hacia el club, pero no hay nada concreto todavía, por lo menos no me lo dijeron. También se refirió al volante Iván Marcone y al arquero Fernando Monetti como posibles refuerzos para el equipo antioqueño. Y son buenos jugadores, jugaron la final de la Copa de la Copa Libertadores, son jugadores de jerarquía. Obviamente que yo los conozco y a mí me adelantaría un proceso enorme tenerlos, pero eso no asegura de que vayan a ir. Yo los pedí, hay posibilidad de negociaciones, pero no hay nada concreto. Mañana Almirón se reunirá por primera vez con el plantel profesional en la sede de Warnes.